no tengo palabras de lo orgulloso que me siento para agradecerle, porque me siento súper contento, y que organizaciones así como OIM, USAID, es que necesitamos nosotros. Siempre tener una visión hacia el futuro, progresar, pero sin dejar de ser. El proceso ha sido una oportunidad pues muy bonita para mí. Ser beneficiario de mi casita pues propia, me siento, mejor dicho, orgulloso de ser beneficiario del proyecto. Y nosotros en OIM nos sentimos aún más orgullosos de que personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia permitan mejorar su calidad de vida mediante el disfrute de una vivienda en condiciones dignas. Aún más, poblaciones de situación vulnerable, como son las poblaciones indígenas, también reciben nuestra atención. El anhelo es tener su techo. Entonces se ha proyectado a la gente, inclusive a trabajar. Esto se trabajó con contrapartidas de resguardo, de la USAID, de la misma comunidad. Entonces, primero, a decir que nosotros como indígenas no necesitamos solamente que todo nos lo solucione el Estado, sino que como principio de Minga también le podemos aportar. El desarrollo y el beneficio que en este momento tienen las comunidades en el departamento de Nariño parte precisamente de ese trabajo colectivo entre la institucionalidad, la comunidad y la cooperación internacional. Sí, definitivamente la cooperación internacional es un eje fundamental para todo nuestro trabajo. Gracias a los recursos de nuestros donantes, hemos podido implementar nuevos proyectos y programas para migrantes internacionales. En este momento estamos implementando un proyecto de migración laboral temporal circular financiado por la Unión Europea. A través de este proyecto hemos beneficiado a madres, cabezas de familia, población en condición de desplazamiento, comunidades indígenas y afrodescendientes y asimismo reinsertados. Nunca pensé que después de todo lo que he pasado en mi vida se me fuera a presentar una nueva oportunidad de vida, primero que todo. Y segundo, pues una oportunidad tan maravillosa que fue viajar a España. Conocer otras culturas, conocer otro mundo. Nunca pensé eso, pero igual pues bienvenida sea y pues afortunado que se me presentó la oportunidad. Cuando estaba allá yo quería invertir lo que hiciera en muchas cosas, pero igual cuando tú llegas es que ves qué fue lo que hiciste y en qué puedes invertir. Siempre tenía pensado comprar algo en qué moverme, algo no en qué moverme para lujo, sino como para producir. Compré este carrito, ahí con lo que traje me está produciendo lo que esperaba y vamos a ver pues si sigue así, ¿no? El futuro de los niños es una preocupación para la OIM, y dentro de la OIM el programa de niños y niñas desvinculados y en riesgo de reclutamiento es el que se ocupa de fortalecer y prestar asistencia técnica al gobierno para garantizar y restablecer los derechos de los niños. Antes nosotros, algunos, los que estamos aquí metidos en el grupo, sabes que nos gustaba el desorden, o sea, yo era muy impulsivo, y mediante esta escuela tuve la oportunidad de cambiar ese aspecto, ya que ese aspecto no me llevaba a ningún lado. Entonces aquí me han brindado la oportunidad de yo reflexionar y hacer mostrarme como bailarín y como persona que soy. El programa tiene dos componentes, uno de atención, uno de prevención, y para los dos su socio natural es el ICBF, que como institución del Estado tiene el mandato de la protección integral de los niños. Son historias que dan cuenta de las ganas por trabajar, por salir adelante y por contar una historia diferente también para sus hijos y para el futuro de los mismos. Es una experiencia muy, muy bacana para mí, porque pues cuando uno está en el programa es muy diferente estar al otro lado de la cara, mejor dicho, y es mucho más
para mí es satisfactorio. Y no sé, para mí yo creo que he llegado muy lejos, espero seguir más allá, que tengo sueños, tengo proyectos. Ese era mi sueño, poder estudiar. Hombre, así no me diera nada, pero solo poder estudiar y tener un empleo, pues, digno.